Siempre por precaución, ponemos la rueda que sacamos debajo del auto por las dudas que falle el gato hidráulico. Una vez que aflojamos la rueda, aflojamos todos los tornillos, este y el de abajo. En este caso del Honda Civic es un número 12. Aflojamos los dos tornillos de atrás para sacar el caliper, que en este caso son, ya lo aflojé con la llave, es un 17, en el caso del Honda Civic es un 17. Bueno, sacamos el tornillito que habíamos aflojado al principio. Ahí se abre el caliper, ya las pastillas yo las saqué. Y ahora calzamos las pastillas nuevas, que en este caso sería esta y esta de acá. Pero bueno, no tenemos lugar. Ahora, para generar lugar, vamos a aflojar el flexible, el purgador. Metemos el cilindro para adentro, el pistón, y ajustamos. Aflojamos el caliper y ahora la idea es meter el pistón para adentro. Cerramos, agarramos de la, dejamos una pastilla puesta y agarramos la morsa esta para la prensa esta para prensarlo ahí, para meter el pistón. Anteriormente a eso, tenemos que aflojar el purgador, por eso tengo la lata acá, porque está tirando el líquido acá adentro, ¿eh? Tenemos que aflojar el purgador para que salga el líquido. Ahí está. Pastilla vieja. La cual tiene una chapita que calza. Calzan las pastillas ahí. Hay que respetar que no se desarmen las pastillas. Bueno, acomodamos una pastilla que va con un calce, no está difícil. Vamos con la otra. Ahí está. Ahí calzó la otra pastilla. Que calce bien en la chapita, quedan parejas. Y se me cerró un poco a mí. Ahí está. Ahí calzó. Ya quedó calzada, ponemos el tornillo. Bueno, ajustamos la de abajo, la tuerca de arriba. Había aflojado un poco acá la parte de los cables y el caliper también ajustamos. Y ajustamos el purgador. Y ya estaría. Ahora vamos a probar si frena, le voy a poner marcha. Y le voy a probar si frena. Para el auto y seguimos charlando. Ahora se escucha porque no se escuchaba porque estaba el auto en marcha. Bueno, lo que hacemos, lo levantamos un poquito ahí, como está, giramos la rueda y uno que pruebe si frena. Ahí está, no hay ninguna pérdida. Bueno, aquellos que quieren, les sirvió el video, que si tienen ganas dejen un like, pueden suscribirse al canal. Y este tipo de video que es corto así es para que el motor de YouTube empiece a ver que se suben videos del canal. Así que bueno, gente, nos vemos en un próximo video y espero algún comentario si le pifié en algo. Pero bueno, esto aclaro, es de un Honda Civic y para
para aquellos que tienen Civi. Bueno, el sistema en la mayoría son bastante parecidos. Nos vemos en un próximo video. Chao.